Victory as a pro, and it's here at the Giro. finally, it's the first win for me. It was unexpected for me. I wanted to try and get a breakaway. Of course, maybe help Fortunato from behind of course I'd like to dedicate the victory to the team and of course anybody in fact a friend of mine who's not very well at the minute one of our friends who's suffering and my family as well of course there was a win on the Zoncolan and you've won here now there's a team of course Fortunato won on Zoncolan and I just tried I knew when when we could know we could fight for the finish it was good and I just Went all the way to the finish. I actually managed to put my effort well. I knew I was strong and fast. I wasn't the fastest on the climb. I wanted to try and just look after myself there. And of course, I waited for the sprint and I won. Congratulations indeed. Eran las palabras de David Devais, el ganador de la etapa siete en el día de hoy. Y aquí tenemos el top 10 el top de la carrera. Vamos a dar el top 10. Aquí está David Baez el ganador. 6 horas, 8 minutos y 40 segundos. En el segundo lugar entró Karel Basek a 9 segundos. Tercero para Simone Petilli a 16 segundos. Ese era la fuga, eran tres corredores, estuvieron uy, más de 200 kilómetros en fuga. Y aquí entonces ya viene el grupo, el pelotón donde venían los favoritos, donde no hubo los ataques que se esperaron, hoy esperábamos ataque en este último puerto de montaña, pero Nana y Kuka fueron los fugados, los protagonistas de la etapa en el día de hoy. Entonces, después sprintó, ojo, a, Renko Ebenepoel trató ahí de, de, de acelerar el paso ya en los últimos 100 metros. En esa, en esa llegada para ver que si recortaba, si se ganaba algunos segunditos, pero no. Todo el pelotón se le pegó ahí, inclusive Primo Roglic que iba a su rueda. Renko Ebenepoel entonces entra cuarto, a 3 minutos 10, igual que todos. Quinto primo Roglis, Tibo Pinot, que quería intentarlo también para coronar algunos punticos allí de montaña, pero no pudo Tibo Pinot. Séptimo para Jeraín Thomas, octavo para Joao Almeida. Ahí vemos que en la novena casilla es, entra Edward Dunbar. Y cerrando el top ten, ahí tenemos a Christian Escaroni. Así es. Entonces, aquí teníamos las palabras del ganador en la etapa de hoy. Así que debe estar muy contento Alberto Contador, porque su bici, la marca de, de, de su bici, ha sido la vencedora en esta etapa, la etapa 7 de este Giro de Italia. Como lo vemos aquí en la barra, etapa de 218 kilómetros, salida de Capua. Hasta Campo Imperatore. Y está. Ganador, David DeVice del Eolo Cometa.